Bien, buenos días a todos. Antes de dar inicio, quisiera pedirles su atención para darles las gracias por toda su presencia que tuvimos en esta comisión de obras públicas. Hicimos un buen trabajo, cerrando las cosas de manera como marca la ley. Yo les agradezco a todos su comprensión, sobre todo su apoyo. Todos tenemos errores y los errores los tenemos subsanados entre todos. Entonces, de mi parte, reciban un caluroso y merecido pues, agradecimiento de mi parte, que me corresponde. Y les deseo a las personas que siguen en la administración, pues, que les vaya bien. Y los que salimos, pues también ya no fue bien. No fue bien, no por qué quejarlo. Entonces, antes de iniciar, les deseo que era antes de agradecimiento y muchas gracias por su asistencia. Gracias. Buenos días, compañeras regidoras integrantes de la Comisión de Justicia de las Comunidades Municipales. Agradecemos su asistencia a esta 26ª sesión ordinaria, la cual se lleva a cabo en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 9:15 del día 17 de septiembre del año 2024, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74, y demás aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional, que nos damos inicio. En cumplimiento al primer punto de orden del día, solicito al secretario técnico nombre lista de asistencias. Con la señora regidora, me va a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagón. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor, le informo que se encuentra la totalidad de los regidores integrantes de la comisión. En consecuencia y con fundamento lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara existente el quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que de ellos emanen, siendo las 9 de la mañana con 17 minutos del día 17 de septiembre del año 2024. En consecuencia, le solicito a la secretaria técnica continuar con el orden del día. Pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior. Punto número 4, informe de turnos recibidos. Punto número 5, asuntos varios. Y punto número 6, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Pido el uso de la voz para recordarles que es la última sesión, nada más para que tengan antecedente que continúe lo que sea en este viernes. Entonces ya no voy a llevar para el programa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aprobado? Sí. Bien, no. Continúen, por favor. Sí. Se somete a consideración, regidoras, el orden del día y en votación económica, se les pregunta a ustedes si es de aprobación. Regidor, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior, siendo esta la 35ª sesión ordinaria, celebrada el día 19 de agosto del año 2024. Gracias. Se somete a su consideración, regidoras, el que someta la lectura del acta de sesión anterior, así como que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2024, en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que se somete a su consideración y a votación a que se apruebe su contenido. Regidor, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la lectura del acta, así como el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de agosto de 2024. Adelante. Bien. Secretario, solicito a usted continúe con el orden del día de la presente sesión. Continuando con el cuarto punto del orden del día, es nada más para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión. Se recibió vía correo electrónico por parte de la Secretaría General los turnos de acuerdo municipal 1146, donde esta comisión es coordinadora de los trabajos y como coadyuvante de los mismos, la Comisión de Servicios Públicos Municipales. 1150, como coordinadora de los trabajos y como coadyuvante de la Comisión de Hacienda Municipal. 1151 y 1169 es el turno para la comisión únicamente. A la que pertenecemos, ¿verdad? Sí. Ok. A
día que es asuntos varios. ¿Que está a su disposición algún asunto o comentario? Nada más, porque regidor, como bien lo dicen, es la última sesión. Quiero felicitarlo por el trabajo que se desempeñó, por las obras que se fueron canalizando, que se fueron a los bancos de obras y que pues, se fueron realizando poco a poco. Sabemos que hay mucho por hacer todavía, que estamos rebasados, pues tenemos un rezago de muchos años, pero que se han visto las diferencias dentro de nuestro municipio. Obras muy relevantes como es lo del hospital, entre otras, ¿no? que la planta de transferencia, y pues que al frente de este gobierno pues desempeñó muy bien su trabajo. Y aparte de eso, pues también felicitarlo por el tiempo que estuvo como presidente municipal y que hizo también un buen trabajo, que nos ayudó a los que estuvimos en campaña tranquilamente, saber que la administración no tiene escándalos y puede estar en manos de responsables, y que eso pues facilita también el ejercicio de un buen gobierno, transparente, claro, preciso, honesto, y que eso lo caracteriza a usted. Gracias. Muchas gracias por todo su trabajo y por todo su apoyo que nos brindó a nosotros como compañeros regionales. Pues muchísimas gracias. Adelante. Pues igual también agradecer a mis compañeras, que es bonito saber que terminamos pues bien, ¿no? Terminamos bien dentro de la comisión, que a pesar de que es una comisión que siempre tiene mucho trabajo, pues sí. Siempre estuvo al día Alejandra, que también estuvo siempre muy atenta a su trabajo. Y pues nada, solamente agradecerles, ¿verdad? Y espero que nos podamos ver pronto. Claro que sí. De igual manera, pues ya sabes, de mis favoritos, ¿qué le digo? Felicitarlo, pues porque así como reiterando los comentarios que menciona la regidora Celia en el tema de ahora, pues tenemos un rezago, pero se vieron avances y evidentemente pues nosotros fuimos colaboradores y usted como presidente de la Comisión de Obras, pues más que nada, ¿no? Entonces, pues se quedó en muy buenas manos esta comisión, esperemos así siga, que realmente los avances sigan para las personas que vienen. Y pues felicitarlo, agradecerle porque le aprendí un montón, regidor, le aprendí muchísimo en todos los aspectos de su experiencia y su manera de manejar las cosas, y pues agradecerle, sé que nos vamos a estar viendo por acá. Primeramente Dios, bien, ¿algún otro comentario? Bien, yo quiero hacer uso de la voz, primeramente para felicitar a Cavalli por su excelente trabajo. Y ustedes ya se nos van, ya su futuro está en otras partes, esperando que no regresen acá. Que siga adelante lo que es. Usted es una abogada y pues como abogada tiene que seguir su perfil y agradecerle. Miren, esta comisión, como lo acabamos ustedes de mencionar, es una comisión muy difícil, se ocupa mucho criterio y sobre todo mucha paciencia, tolerancia, y creo que hicimos las cosas bien respetando los intereses de las presiones de oposición que siempre tuvieron comunicación directa hacia mí, y lo que yo pude, con gusto lo hice, porque era mi obligación, y yo siempre me he catalogado como institucional. Entonces, en esa forma quiero yo seguir trabajando con ustedes institucionalmente. No sé si quedan más de la administración, pero donde yo esté, y si ustedes se ocupan de mí, con mucho gusto estaré presente en lo que se pueda apoyar en beneficio de los panamericanos. Y peleando porque sean beneficios de transformación. La palabra transformación no es de un partido, es de México. Las guerras no se ganan a besos, se ganan a madrazos y con sangre. Entonces todo lo que pasa es parte de la transformación, y todos los partidos tenemos que transformar a nuestro México, transformar nuestras familias y transformando nosotros, adaptarnos a las condiciones que la sociedad está necesitando. Ya no es lo mismo de imposición, las imposiciones ya quedaron fuera. Quien quiera hacer política de imposición o política razonera, pues que se olvide. Este es un servicio público, y como servidores públicos debemos de servir los 365 días del año como regidores, como lo hicimos todos, sábados o domingos. Tenemos que dejar familia a un lado por los compromisos que tenemos que llevar a cabo. Entonces, de mi parte, pues muchísimas gracias, y no me despido porque creo que vamos a continuar de cerca, ¿eh? Muchas gracias. Sí, yo de igual manera pues agradecerle a todas, de todos aprendí, principalmente al regidor, porque me dio la oportunidad. Y pues aprendí muchísimo, y pues también me forjé un carácter que no sabía que tenía también, y pues también, como lo comentó él,
Ahora estoy en Fiscalía, por lo que se les ofrezca, estoy de gente del Ministerio Público. Y gracias. Entonces, lo que se les ofrezca, ahí estamos a la orden. Y muchas gracias por todo, aprendí muchísimo de ustedes, de todos ustedes. Gracias. Bien, podemos hacer un pronto aplauso. Bien. ¿Concluimos con esto algún otro asunto, Mario? Ninguno. Bien. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, se informa que la última sesión de la Comisión Permanente de Obras Públicas, con lo anterior, damos por resultada la 36ª sesión ordinaria de la Comisión, siendo las 9:25. Damos por terminada esta sesión. Gracias por su puntual asistencia y felicidades para todos. Adelante, gracias. Que diga que seguir, adelante.